La mosca del Mediterráneo, o mosca medencorto, es una de las plagas más destructivas de las frutas en el mundo. Las hembras causan daño al dejar sus huevecillos dentro de frutas y vegetales. La técnica del insecto estéril es un método efectivo para controlar estas plagas. En plantas de cría masiva como esta en Guatemala, las moscas son producidas y esterilizadas con radiación. Las colonias de moscas viven y se aparean en jaulas en donde las hembras ponen sus huevecillos. Los huevecillos son colectados. Posteriormente, un tratamiento térmico es utilizado para eliminar los huevecillos hembra a 34 grados centígrados. Los huevecillos macho son colocados en charolas con alimento, eclosionan y se transforman en larva. El alimento es una mezcla específicamente preparada que imita a una fruta verdadera. Posteriormente, brincan hacia afuera para iniciar la siguiente fase de su ciclo de vida. Son mantenidas en un cuarto oscuro, en donde se transforman en pupa. Estas son colectadas y expuestas a una mezcla de colorante fluorescente que las marca para su futura identificación. Enseguida, se preparan para ser irradiadas. Las pupas macho son esterilizadas con una fuente de radiación. La radiación daña el esperma y las hace infértiles, pero no las hace radioactivas. De aquí, son transportadas a centros de empaque y liberación, en donde son mantenidas y alimentadas en preparación para la transición a moscas adultas. Las moscas son colectadas y enfriadas para inmovilizarlas. Antes de ser colocadas en cajas para la liberación aérea. En Guatemala, 37 millones de moscas son cargadas al avión por cada liberación. Las moscas estériles son liberadas sobre las áreas infestadas con mosca med. Aquí se aparean con las moscas hembras silvestres, pero el apareamiento no produce descendencia. Un incremento de moscas estériles en las trampas, comparado con el número de moscas silvestres, es una indicación de que la tecnología está funcionando. Una luz ultravioleta es utilizada para identificar el colorante fluorescente, que fue agregado en la planta de cría. Esto distingue las moscas estériles capturadas de las silvestres. Las frutas libres de plaga son un buen indicador de que la técnica del insecto estéril es efectiva. Cuando se integra con otros métodos de control de plagas y de manera continua durante un periodo de tiempo establecido, la técnica es una forma efectiva de suprimir y hasta de erradicar poblaciones de mosca med sobre un área amplia. El Organismo Internacional de Energía Atómica, de manera conjunta con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a través de su Programa de Cooperación Técnica, apoya el uso de la técnica del insecto estéril en áreas amplias para el control de plagas. Con la mosca bajo control, los agricultores pueden producir más fruta y vegetales saludables. Los mercados de exportación pueden expandirse y abrirse, y las economías locales y nacionales mejoran.